¿Cuánto? 2006. O sea, ahorita creo que ¿qué es? De pero está en el sistema o no está en el sistema. Cuando hay líquido se ve negro, ¿ya? Pero un negro que hay diferentes grados de sinovitis. Ese negro o anecogenicidad tiene que englobar los dos huesitos, ¿sí? Ahí no se ve, ¿cierto? Si es que engloba uno y llega hasta acá, es un segundo grado. Si usted levemente es un primer grado, pero ahí no lo tiene. ¿Se dan cuenta? Sí, se dan cuenta, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Se llena. Pero si es bien, igual que el otro, ¿no? Bien irregular, mira, ¿eh? Sí. Mira, pros. Casi parece que verá, ¿eh? Sí lo ven, ¿no? Cuando tenemos dudas podemos hacer doble. Lamentablemente nuestro doble es muy se pinta muy rápido. Donde tiene que pintar es en esa área negra, ¿ya? Si no pinta el área negra, el doble lo que te marca es la presencia de vasos. Miren, por ejemplo, hay tres estructuras, ¿no? Es un vaso, ¿sí? Porque lo pinta, no lo despinta, se queda ahí. La membrana sinovial tiene muchos vasos. Entonces, cuando hay inflamación, se pinta con él. Pues es normal, entonces. Sí, el hueso es normal. Ahora vamos a hacer un corte transversal, ¿no? Esos son sus tendones, ¿ya? En la muñeca tenemos 6 grupos de tendones. Dice que es el primer compartimento, ¿ya? Es el tabaquera anatómica, que se exploraba con la maniobra de... ¿Qué maniobra? ¿O cómo se llama esa, la tendina que está en esa zona? De los sinovitis de Kerwey. Se explora con fitness. Es normal que ellos tengan un recubrimiento que se vea necogénico. El problema es cuando es mucho, ¿ya? Este es su tendón, ¿ya? Los tendones que vemos en longitudinal y acá los estamos viendo dentro del mesial. Tampoco porque se llena, ¿cierto? Sí. Se llena. Así parece que llega. Ustedes se dan cuenta, este tendón, por ejemplo, está más grueso, ¿cierto? Y hay una cantidad de líquido alrededor, ¿no? No es como acá, ¿sí? Entonces, cuando lo vemos ahí, es un tendón que tiene una ecogenicidad heterogénea. Entonces lo volteamos y lo buscamos. Aquí está, ¿eh? Hay líquido alrededor del tendón, es una tenosinovitis. Y en la articulación no, sino alrededor del tendón. ¿Sí? ¿Sí? Se ve distinto, ¿cierto? Sí. El doble positivo indica que la inflamación es aguda, ¿ya? Entonces es una bien crónica.
vamos a ver sus articulaciones, ¿ya? De la mano. Entonces, más hay una tenosinovitis extensores acá, ¿cierto? Uh-huh. Estos compartimentos centrales. Así vas a usar tu manito, así como yo. Menos. Igual, lo que buscamos es líquido, siempre líquido, ¿ya? Si se llena, no. Se llena, ¿cierto? No tenemos duda, le ponemos el rojo, a ver si pinta en esa área negra, ¿no? Pinta, ¿no? Así se examina uno por uno, ¿no? Uno por uno, bueno, es pesado. Sea. Y cuando hay una tenosinovitis de tercer grado, tiene que ser negro hasta acá, ¿sí? De segundo grado, coge uno y el otro, y de primer grado solo pequeñito. Uno puede tener tenosinovitis, sinovitis de segundo grado por ecografía y no tener patología, o sea, puede ser una persona que no tenga artritis o puede tener sinovitis normal. Uh-huh. Pero de tercer grado sí ya no. Y también otra cosa que se busca es la presencia de erosiones, ¿ya? Sí. Se llena, ¿no, chicos? Sí. Se llena, ¿no? Las erosiones se buscan acá. Ven acá, así que ya. Baja tu dedito. Es esto era lo que tiene una paciente tenosinovitis de los extensores. De la radioterapia. Porque estaba bien negro, ¿no? Uh-huh. En la mira acá. Normalmente en un paciente con artritis reumatoide, esto se llena de líquido. La segunda. Pero ya tiene tejido, ¿no? Uh-huh. Y también esta es la zona para ver erosiones. No. Vamos a aprovechar acá y le vamos a hacer este dedo que le duele tanto, tanto. Hay irregularidad en la superficie, o sea, ¿no? No sé si no había otro, ¿no? Y es compatible con la clínica, porque en la clínica hemos encontrado nódulos de Everde, ¿no? Sí, de Everde. En la artrosis más es mecánico que inflamatorio, a diferencia de la artritis reumatoide que es más inflamatorio. La rigidez también es otra diferencia. ¿Cuánto tiempo es la rigidez en artritis reumatoide? Ay, no me da mal. Aunque se tiene que ver es esta parte, ¿verdad? Sí, acá parece que hubiera un poquito, ¿no? Uh-huh, porque acá está medio, acá negrito. Uh-huh. Ahora vamos a un personaje que es proximal, que también son duda, ¿ya? Mira, ¿qué es eso? Un mosquepito. Un bien irregular, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Es esto de aquí. Que no se ven las otras, ¿cierto? Sí, no, no había, no te estaban mal. También. Manos, a ver acá. Manos, también tienes que buscar en las dos partes, dorsal y ventral. Hemos visto la parte dorsal, ahora vamos a ver las otras que le tienen dorsal. Mira. O sea, ¿qué se ve más? No sé, más son irregularidades del cartílago de todos los animales. Uh-huh. Es un cartílago muy pequeño. A ver acá. Esto que está encima es un tendón flexor. Ya, que examinamos ahorita con los otros pacientes. Pero igual se llena, ¿no? Es una uh-huh.
También se llena. Y cuando un tendón flexor está inflamado, tienes que ver el borde con líquido, ¿no? ¿Cómo lo tienes? Aquí nos vamos a aprovechar para hacerle interferágica proximal. ¿Se ve? Está lleno, ¿cierto? Sí. Mira, se ve irregular. La superficie del cartílago no es homogénea. Así como que se corta. Las diferencias entre artrosis y artritis en la clínica. ¿Qué dice el paciente? ¿Cómo es el dolor? Ya, si entonces en la artrosis sería como es un dolor mecánico al momento de... ¿Qué tal? Bien, doctor. ¿Qué tal, señor?